La semana pasada empezamos con cero alertas de incendio eh, y cero municipios con algún tipo de alerta. Hoy amanecemos con 730 municipios con algún grado de alerta por incendios forestales, eh, de los cuales eh, hay más o menos 293 en alerta roja. O sea, vuelve a subir la alerta de incendios forestales y por eso hacemos un llamado nuevamente a la ciudadanía 1. A las eh, gobernaciones y entes territoriales a manejar la línea eh, que tiene la Policía Nacional para la denuncia de personas que vayan a ser eh, y, y pre, pues, que puedan empezar a incendiar eh, de forma premeditada, que esas denuncias puedan llegar. Segundo, también vigilancia y control de las zonas que estén altamente secas. Y tercero, que podamos tener toda eh, la comunicación a la ciudadanía sobre las medidas preventivas para que no haya eh, situaciones que ocasionen incendios y las empresas de energía que estén muy alerta a la situación del mantenimiento de sus redes de energía, sobre todo a los, en las escalas de la red terciaria y secundaria del país que fue lo que también enero ayudó a generar incendios. entonces volvemos a levantar la alerta. De incendios por esta semana, esto puede tener varias explicaciones. Primero, el tiempo de la infraestructura del embalse. Eh, además, porque tiene que tener esos mínimos para que la calidad del agua se mantenga, etc. Segundo, pero que esto creemos que es el factor determinante, es un cambio estructural de temperatura en el páramo y una realidad de que ya no llega suficiente humedad que genere los caudales necesarios para ello. O sea, un cambio estructural de cambio climático. Que si debieron eh, ver esta situación antes, yo creo que sí. Porque solamente digamos supimos esta situación estructural desde, digamos, en, en, en este momento, que esto venía sucediendo. Lo que sí es cierto es que en el debate del POT de Bogotá del año 2021 se hizo un debate muy fuerte si la expansión urbana a la sabana que se pronosticaba en ese POT estaba respaldada por la disponibilidad de agua para la región. Eh, y varios de nosotros, una acción fundamental de votar en contra de ese POT es que dijimos que no, porque básicamente se mostraba en las curvas del acueducto que al año 2040 la oferta de agua y la demanda de agua, o sea, lo que consume Bogotá y lo que produce el sistema de acueducto y alcantarillado, eh, iba a ser igual. O sea, que ya no tienes ningún margen de que pase nada porque ya estás en la demanda. Eh, sí aumentábamos un millón de viviendas, eh, que es lo que se pronostica en el POT del año 2021, que la sabana va a tener un millón de viviendas adicionales. Enviaremos hoy un, llamémoslo entre comillas, recorderis a las eh, corporaciones autónomas regionales sobre el manejo de las concesiones y las medidas de manejo del agua. Pero también decir que esa es una función eh, por ley y una función eh, de constitución que las corporaciones han venido implementando en sus territorios y que tienen que, evidentemente, en todos estos municipios ir manejando con los puestos de mando unificados de las gobernaciones, pues las concesiones de agua y el manejo de la distribución de agua.